Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. El 31 de diciembre del año 2018. Ya son las 5 de la tarde con 35 minutos. Estamos ya a pocas horas de darle la bienvenida. Le estamos dando ya la bienvenida, pero ya estaremos dentro de pocas horas recorriendo, empezando a recorrer el año 2019. El tiempo que ha estado ahí presente. Y sobre el tiempo, las tribus, los pueblos, la humanidad. Y la lucha permanente por la paz. Esa ha sido una lucha histórica de la humanidad, la lucha por la paz. Y sigue siendo un reto y un objetivo a alcanzar en el mundo. También estamos a pocas horas de conmemorar el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. 1 de enero de 1959 triunfó la Gran Revolución Cubana, inspiración para los pueblos de nuestra América y el mundo. La revolución solidaria, conducida por Fidel, por Raúl, y saludamos al pueblo de Cuba, un pueblo heroico que ha sabido resistir durante todos estos años los embates. Las agresiones de todo tipo, el bloqueo, y ha logrado avanzar en esas condiciones difíciles que le han impuesto políticas imperialistas. Eso es típico de los imperios. Saludamos al pueblo de Cuba, saludamos a Raúl, comandante de la Revolución y general de Ejército, al compañero Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, en el 60 aniversario de la gloriosa Revolución Cubana. Y nosotros también estamos a pocas horas de entrar al año 2019, que es el año del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. O sea, 20 años después del triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Sandinista. Y 20 años después del triunfo de la Revolución Sandinista, el triunfo del proceso revolucionario encabezado por el comandante Chávez en la República Bolivariana de Venezuela. Y siempre librando la batalla por la justicia, por la paz, por la libertad. Convencidos que ese objetivo tendrán que alcanzarlo los pueblos del mundo, porque es un reto para la humanidad. Alcanzar la paz, conquistar la paz, un reto para la humanidad. Y Nicaragua es beligerante en esta lucha por la paz. Y seguiremos siendo beligerantes en la lucha por la paz. La compañera Rosario va a leer la proclama en este
día en que cerramos el año 2018 y iniciamos el año 2019. Buenas tardes. Nuestro cariño, como todos los días y todos los instantes, a todos los hogares y a todas las familias de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre. Esta Nicaragua, donde en palabras de Darío nos ilumina un sol que no declina, y ese sol alumbra ya las nuevas victorias. Hemos tenido un año de pruebas. Ha transcurrido un año en el que todas las familias nicaragüenses hemos vivido tiempos duros. Horas, días y semanas incomprensibles todavía por su inverosímil carga de odio, angustia y aflicción. Como buenos cristianos, hemos compartido tristezas, dolores, pero sin perder nunca la esperanza en Dios, que más bien hemos visto fortalecida como nuestra fe. Al cerrar este año de complejidades, este año que ha forjado nuestro espíritu y nuestra condición de creyentes en un solo Dios misericordioso y justo, le pedimos desde el fondo de nuestros corazones que nos bendiga con un 2019 de restauración, de renovación y de clara, clarísima sintonía entre nosotros como pueblo suyo que se une en fraternal confianza para avivar conciencia y cultura de reconciliación y paz como lo mejor para todos. Nicaragua está hecha para que brille hermosa la paz en nuestro cielo y nada empañe nuestra gloria inmortal. Y en esta Nicaragua de bendición y amor al prójimo, el trabajo es nuestro digno laurel y el honor nuestra enseña triunfal. Haremos del encuentro y la convivencia armoniosa nuestro compromiso y esfuerzo cotidianos para que juntos edifiquemos el futuro de nuestras hijas, nuestros hijos y nietos. Vamos a propiciar con paciencia y tolerancia como artesanos de paz, concordia y alegría. Vamos a favorecer todos los esfuerzos, todos los emprendimientos que representen recuperación, trabajo y bienestar para todos. Tenemos el reto permanente de luchar contra la injusticia y la insolidaridad, desarraigando egoísmos e insensibilidades. La generosidad cristiana, el sentido de familia, los valores que nos conocemos, contribuyen a crear esa Nicaragua nuestra y ese mundo justo, humano, tan necesario para asentar la vida. Reconocernos y sabernos hermanos, amigos, compañeros, es reconocernos creados e inspirados por el mismo Dios que nos hace a todos. Como decía Darío, el desafío es unir todos nuestros vigores dispersos para aprender, para seguir aprendiendo, para crecer más allá de todas las diferencias y las distorsiones, más allá de lo que pretenda separarnos o alejarnos del bien común. Con cariño y esperanza cerramos este año que durante algún tiempo nos llenó de pesadumbre y lo cerramos ya y abrimos en nombre de Jesús otro tiempo. Estamos seguros de que nuestra fe nos permite reencontrar la energía victoriosa de la unidad para trascender y para continuar alabando y bendiciendo a ese Dios justo y misericordioso que en todos sus caminos y en todas sus obras guarda a los que le aman y bendicen su santo nombre. En nuestra Nicaragua nos ilumina un sol que no declina y ese sol alumbra ya todas las nuevas victorias. Nicaragua para brillar en reconciliación y paz. Nicaragua para que trabajemos honradamente y prosperemos.
Nicaragua para mostrar orgulloso nuestro pueblo, nuestro rostro de pueblo bueno, nuestra cultura hogareña, de familia, porque así somos y así sabemos ir adelante, caminando con confianza, seguros de estar bendecidos, seguros de ser guiados de la mano de Dios. Paz a todos, paz y bien, alegría, bendición, prosperidad y victoria. 2019, Nicaragua, paz y victorias. 2019, Nicaragua, dignidad y victorias. 2019, Nicaragua, reconciliación y paz. 2019, Nicaragua, fe y esperanza. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, diciembre 31 del año 2018. Con mucho cariño a todas las familias nicaragüenses, nuestros mejores deseos para que este año tengamos salud, sigamos cultivando fortalezas y Dios nos haga cada vez más resistentes y cada vez más capaces de construir paz. Gracias, compañero. Trabajo, paz, para llegar al trabajo y la paz, reconciliación. El punto de partida, la reconciliación. Y esa ha sido nuestra bandera, ese ha sido nuestro compromiso. A lo largo de todo el tiempo. Y fue nuestro reto alcanzar la paz. Y lo que costó alcanzar la paz. Cuánto dolor. Pero al final se alcanzó la paz. Y luego entramos al proceso de reconciliación. ¿Para qué? Para poder desarrollar el país, avanzar en el país hacia la paz, hacia la estabilidad. Y que ello nos permitiera entonces combatir la pobreza, erradicar la extrema pobreza, democratizar la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la tierra. Es decir, todas las obras que luego finalmente empezamos a desarrollar en la nueva etapa del año 2007 hasta el mes de abril del año 2018. Y como decimos en el mensaje, se trata de recuperar la paz, la estabilidad que le hemos venido recuperando, la hemos venido consolidando. Y el 2019 es el reto que tenemos todos los nicaragüenses, de terminar de consolidar la estabilidad, la paz, y entonces esto nos dará las condiciones para retomar el camino del crecimiento económico, social, para que los derechos de todos los nicaragüenses puedan realmente ser respetados. Porque un nicaragüense en la extrema pobreza es un nicaragüense que no tiene sus derechos humanos plenos. Un nicaragüense
que no tiene una vivienda, es un nicaragüense que no tiene sus derechos humanos plenos. Ya sea que le alquile la vivienda o que sea propio. Me refiero al nicaragüense que no tiene una vivienda ni para alquilar porque tiene que vivir ahí a la orilla de los cauces improvisando. Vivienda donde está expuesto a perder la vida él y la familia. Y es lo que hemos venido desarrollando todo este tiempo, todos estos años. Independientemente de las diferencias políticas que han estado ahí presentes en nuestra realidad. Diferencias políticas, diferencias económicas, diferencias ideológicas han estado ahí presentes. Pero más allá de esas diferencias, hemos logrado construir, hemos logrado avanzar. Avanzar con obras históricas como la carretera a San Carlos, Río San Juan. Esa carretera, yo recuerdo que era prometida desde que yo era un niño. Que yo viajaba a Chontales. Para viajar a Chontales, pues ahí, por ahí va la ruta, después se desvía hacia San Carlos, por Acoyapa, ahí se da el desvío. Y estaba la promesa. Y la promesa se hizo realidad gracias al esfuerzo, a la tenacidad del pueblo acompañando a su gobierno. Estamos a pocos meses de concluir ya esa otra gran obra, otra carretera, que va a unir el Pacífico con la región autónoma del Caribe Sur. Ya la ruta será también terrestre. La ruta que ha sido acuática, al Rama, en el Rama embarcarse y de ahí a Bluefield. La ruta que ha sido aérea, muy costosa, ahora ya será una ruta terrestre, que también nos asegura, y ya estamos trabajando en esa dirección, nos asegura las condiciones para construir el puerto ahí en Bluefield. Un puerto que podrá incorporar mercadería y podrá también trasladar mercadería para la exportación. Ya no estaremos dependiendo de los puertos de pueblos hermanos como Honduras y Costa Rica. Actualmente dependemos de los puertos de Honduras y de Costa Rica. Ya teniendo un puerto en el Caribe, bueno, tendremos nuestro propio puerto. Seguramente alguna mercadería siempre se moverá por los puertos, por Puerto Limón en Costa Rica, otros por Puerto Cortés en Honduras, pero ya tendremos nuestro propio puerto para exportar productos nicaragüenses y para importar productos de otras regiones y también para importar los insumos necesarios para desarrollar las actividades económicas en nuestro país. Y las obras que hemos inaugurado en este año 2018, el Hospital Fernando del Espai, que es un hospital de los más modernos, o el más moderno que tiene actualmente el sistema de salud de Nicaragua. Y todo el sistema de salud, tanto privado como público, es el más moderno. ¿Para qué? Para atender al pueblo, a las familias nicaragüenses que no pueden pagar un hospital privado. Ahí tienen un hospital más. Y los que se están construyendo.
y las carreteras que se han continuado construyendo en medio de las dificultades de este año, y las viviendas que se han seguido construyendo en medio de las dificultades de este año, y el paso de nivel que inauguramos recientemente y que se logró inaugurar a pesar de las dificultades de este año, y las escuelas que se han logrado construir, y los puestos de salud que se han logrado construir, y los caminos, y las calles adoquinadas en las diferentes comunidades y municipios de nuestro país que se siguen construyendo y se siguen inaugurando, a pesar de las dificultades. Es decir, este es un pueblo heroico, valiente, que a pesar de las dificultades, sabe trabajar, sabe avanzar, sabe abrir caminos allá donde se presentan obstáculos. Y es el reto que tenemos ahora para el año 2019. Seguir abriendo caminos para que en ese nuevo camino avancemos con más velocidad, con más rapidez aún hacia las metas que tenemos para erradicar la pobreza, la extrema pobreza. Programas de salud, de vivienda, carreteras, etcétera, educación, multiplicar la educación. No se han frenado los programas de educación. Este fin de año hemos visto miles de jóvenes graduándose a pesar de las dificultades. Incluso graduándose en materias que antes no eran parte del currículum. Graduándose en el manejo del sistema Braille, por ejemplo, para poder capacitar a los hermanos nicaragüenses que no tienen vista, los no videntes. Eso realmente son milagros, gracias a Dios, milagros. Gracias a Dios. Que se están presentando todos los días. Un pueblo con energía, con ánimo, en medio del dolor que ha sufrido, se llena de alegría y empuja para salir adelante. Pequeños comerciantes, medianos comerciantes, artesanos, los agricultores, los ganaderos, todos trabajando. Que los retos son grandes, es cierto, los retos son grandes. Nadie puede negarlo. Pero que los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad han demostrado que aún ante las mayores catástrofes, las mayores tragedias, los pueblos luego ahí van remontando, van superando las catástrofes. Y otros pueblos que han aprendido a cohabitar con las catástrofes. Me refiero con las catástrofes naturales. Vemos esas zonas en Asia, cómo permanentemente están siendo destruidas por terremotos, por tsunami. Pueblos empobrecidos y pueblos desarrollados. Claro, los pueblos desarrollados con más capacidades para enfrentar esas catástrofes. Pero, a final de cuentas, las capacidades del ser humano para no desmoralizarse ante las dificultades, para no dejarse vencer por los que tratan de desmoralizar a los pueblos. Porque siempre están los que
tratan de desmoralizar a los pueblos. Nicaragua misma, ¿cuántos terremotos? Dos grandes terremotos. El último fue en diciembre. Y Nicaragua, ellos saliendo, catástrofes, huracanes. ¿Cómo no recordar los miles de muertos del huracán Mitch? Fueron miles, más de 2,000 hermanos nicaragüenses. Que fueron víctimas del huracán Mitch. Y toda esa zona que fue afectada por el huracán Mitch, donde fue tan violenta la fuerza de la agua, que hasta desvió ríos. Luego, los puentes que habían desaparecido fueron construidos. Primero puentes provisionales y después puentes permanentes. Y en todo esto agradecemos la solidaridad de pueblos y gobiernos hermanos que de manera incondicional, sin condición de ningún tipo, han mantenido la cooperación con el pueblo nicaragüense, sabiendo que están brindando esta cooperación para beneficio de las familias nicaragüenses. Hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, somos un pueblo con mucha fe, con mucha tenacidad, un pueblo que es laborioso, un pueblo que es creativo. Todas esas virtudes que tiene la especie humana, las tiene también el pueblo nicaragüense. Y esas virtudes, acompañadas del valor de la solidaridad, se convierten en una potencia en momentos como este, de tránsito difícil, para retomar o abrir nuevos caminos, nuevas rutas para la paz, para la estabilidad y para el bienestar de las familias nicaragüenses. Por eso no nos cansaremos de repetir que Nicaragua quiere, el pueblo quiere trabajo, paz y reconciliación. Felicidades, familias nicaragüenses, felicidades, hermanos nicaragüenses, felicidades, juventud nicaragüense.
siempre libre. ¡Viva! Feliz año.